Usuarios de las redes sociales denunciaron que los nietos de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo pegaron en los pasillos del Colegio Alemán Nicaragüense afiches de propaganda y banderas del FSLN, mientras eran escoltados por sus guardias. Según padres de familia del colegio, esto ocurrió después de que un grupo de estudiantes de sexto año realizaran una conmemoración por las víctimas de la rebelión cívica que inició en abril de 2018. El Colegio Alemán Nicaragüense emitió un comunicado en el que explica que ninguna manifestación grupal o individual en áreas públicas dentro de las instalaciones del colegio está permitida. Esto incluye colocar banderas de índole política o religiosa, así como colocar pancartas y calcomanías sin autorización previa. El régimen de Daniel Ortega pretende vigilar y controlar gran parte de las transacciones financieras y comerciales de los nicaragüenses. El control lo ejercerá a través de la Unidad de Análisis Financiero UAF, para lo que estableció una normativa ya publicada en la Gaceta Diario Oficial del 23 de abril, que obliga a la ciudadanía a ser investigada cuando realice transacciones nacionales o internacionales catalogadas como sospechosas por la UAF. Esta nueva medida de la dictadura vigilará gastos e inversiones comunes, que abarcará las remesas, las operaciones con cooperativas, casa de cambio, microfinancieras, casa de empeño, las compras y venta de bienes, compra de vehículos nuevos y usados, así como de las transacciones nacionales e internacionales, entre otros. El empresario Jorge Samper, concesionario de la gasolinera Puma Loyola de Managua, denunció este jueves que el gobierno de Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Energía INE, el Marena y el Ministerio de Energía y Minas, cerró de forma arbitraria su gasolinera. El 19 de diciembre se aparecieron en Puma Loyola, yo no sé si le puedo llamar autoridades, pero funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía, y prácticamente a mano militar, sin ningún tipo de orden, sin cumplir con la ley, con el decreto 3911, vinieron y cerraron arbitrariamente Puma Loyola. Nosotros presentamos nuestro recurso de revisión ante las autoridades del INE. Hasta el día de hoy no ha sido resuelto ese recurso. Samper además denunció que las autoridades estatales abrieron dos procesos administrativos con el que pretenden cerrar dos más de sus negocios. Le están abriendo un proceso administrativo porque yo tengo una tercera empresa, que es la empresa de transporte de combustible, y tenemos varios camiones de cisterna para transportar y vender combustible al por mayor, y en esta ocasión me dicen que van a abrir un proceso administrativo por un caso que ya se encuentra cerrado. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá en sesión extraordinaria este viernes para abordar nuevamente la crisis sociopolítica de Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que Aide Castillo, integrante del Consejo Político de esa organización, hará una exposición ante los representantes de la OEA sobre la ruptura del orden constitucional por parte del régimen de Daniel Ortega. La sesión extraordinaria fue convocada a petición de las misiones permanentes de Argentina y Estados Unidos y será retransmitida por nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica a partir de las 8 de la mañana.